gracias a Suzuki, Way of Life, Hyundai, Chevrolet, Fine New Roads, Puma Lubricants, Inspirando el Cambio, Isuzu, Track for Life, Sonchen, Motocicletas Originales, Bike, Potencia Mundial y Sinomac. TV, soy Nancy Díaz Espinosa. Nos encontramos en Trujillo, en General Motor. Hoy le presentamos mucha información, tanto en auto, buses, camiones, deporte motorizado, tanto nacional como internacional. Como siempre, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Los domingos se repite a la misma hora y los lunes a partir de las 00 horas. Vive Motor, representante oficial de la marca Mercedes-Benz, presentó una nueva gama de vehículos orientados al transporte de carga pesada. Se trata de los modernos camiones Actros y Arox. Hyundai Camiones y Buses presentó dos nuevos modelos de vehículos comerciales al mercado peruano. El Hyundai Solati H350 con capacidad para 16 pasajeros y el HD35 de carga liviana de hasta 3.5 toneladas. En el Autódromo de La Chutana se desarrolló la sexta edición de los 200 kilómetros de Lima, una clásica carrera de resistencia en la que Alonso Alfaro y el argentino Gabriel Bianco hicieron historia cronometrando el mejor tiempo de la pista que los hace entrar a la lista de ganadores. Otra vez, Ian Salazar alcanzó un triunfo en la SX1 Pro y la SX2 Pro por la quinta fecha del Campeonato Nacional de Supercross en el circuito de Lurín SX, organizado por el MX Club Lima. El Gran Premio de Japón se convirtió en la carrera más emocionante de la temporada del Campeonato Mundial de MotoGP en el circuito de Motegi, donde la lluvia fue un objetivo a vencer y a su vez nos confirma por qué Andrea Dovizioso y Marc Márquez están en su mejor nivel. Probamos la nueva Subaru XB, una SUV que busca maximizar la diversión en cualquier camino. Su atractiva apariencia, confort y elegante diseño te invita a desafiar un mundo lleno de aventuras. En la semana previa al inicio del Rally Caminos del Inca, hemos preparado una nota con algunos alcances de lo que será esta emocionante competencia. Este sábado se corre la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad en el Autódromo de La Chutana y estuvimos en la conferencia de prensa con los protagonistas. ¿Te encanta acampar, pero lo harías en el medio de la nada? ¿Te apasiona el surf, pero te animas a la ola más grande del mundo? ¡Hazlo! Atrévete a más y sale a conquistar esos retos increíbles a bordo de un all-new Swift de Suzuki, que tiene todo lo que necesitas para vivir al máximo cualquier experiencia. Suzuki, Way of Life. Para esta fecha he estado trabajando duro porque hemos tenido el inconveniente que hemos tenido que cambiar la fecha de domingo 22 para sábado 21 a raíz del censo nacional. Entonces estamos trasladando el campeonato para el sábado. No pudimos buscar una nueva fecha ya que La Chutana no contaba con fechas disponibles, con domingos disponibles para poder realizar el campeonato. No tenemos nada libre hasta diciembre. Entonces justo el 10 de diciembre es la última fecha del campeonato, que es la quinta fecha del campeonato. Así que por eso nos hemos obligado a correr el sábado 21. Hemos tenido track days entre la última fecha, entre la tercera y la cuarta, hemos tenido algunos track days donde hemos podido entrenar, hemos podido poner a punto las motos. Ahora lo interesante es que el clima está variando, está cambiando bastante. Va a ser completamente diferente la puesta a punto, es un reto nuevo para todos los pilotos. La última vez corrimos con un clima bastante, bastante frío. Ahora ya está cambiando el clima, está haciendo más calor, ya la presión de las llantas es diferente, la puesta a punto es diferente, la puesta a punto en inyección también va a cambiar para todos. Entonces nos toca trabajar bastante el día de mañana, que es el
Rey oficial. El campeonato está bien peleado. Y nada, ya entramos a la penúltima fecha. Esta es la fecha donde yo creo que se definen algunas posiciones ya. Y está bien emocionante. Los invito a todos a que vengan este sábado 21 desde las 9 de la mañana a La Chutana. Y nada, como las últimas fechas, esperemos que todo salga bien. Los pilotos están con muy buen nivel, se ha roto récord del circuito. Entonces estamos mejorando el nivel de manejo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Mañana tenemos los entrenamientos oficiales, ahí podemos proyectarnos para saber cómo estaríamos para el día sábado, ¿no? Bueno, los invito este sábado 21 a las 10:30 de la mañana para la carrera de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad. Animadísimos para esta carrera y vamos con todo. La oportunidad de invitar toda la gente que vaya al circuito sábado, ¿no? Para prestigiar la competencia. Es bueno porque algunas personas no tuvieron la oportunidad de ir en las otras carreras y ahorita estamos ahí sábado con todo y invitamos a todos para que vayan y disfruten de este evento que es fantástico. Fecha a fecha va subiendo el nivel técnico, el nivel competitivo, la gente se va preparando, va corrigiendo los errores de la fecha anterior para no cometerlos en la siguiente fecha, lo cual te hace tener cada fecha una competencia más pareja. Bueno, invito a todo el público que nos vaya a ver este día sábado en La Chutana. Vamos a tener la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad. Va a estar muy peleada, todavía no se definen los campeonatos. Después de esta fecha creo que ya vamos a tener definido todo. Los esperamos. Quiero invitarlos a todos ustedes este sábado 21 para la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad Copa Repsol 2017, que se va a llevar a cabo en el circuito de La Chutana. La entrada es libre y espero verlos ahí. Se va convirtiendo en una clásica carrera de resistencia a los 200 kilómetros de Lima, que en su sexta edición se desarrolló en el Autódromo de La Chutana, entrando a la historia de ganadores Alonso Alfaro y el argentino Gabriel Bianco. Desde muy temprano el circuito se vistió de fiesta con un marco de público enfervorizado que empezó a gozar con las clasificaciones en todas las categorías para luego enfocarse en la prueba que contó con cerca de 70 pilotos. Hola, un saludo para todos los amigos de Mundo Tuerca. Los saluda Juan Diego González Vigil y Jimmy Gutiérrez. En estos 200 kilómetros estamos compartiendo manejo en un TC1600, el Honda de Jimmy. El auto está bastante bien preparado, llega bien a punto y nada, tratamos de hacer una buena carrera, disfrutarla y llegar lo más arriba que se pueda, ¿no? Y bueno, que Jimmy les va a contar un poquito cuáles son los planes que tenemos. Hola, saludos a toda la gente de Mundo Tuerca, piloto Jimmy Gutiérrez de la categoría 1600. Esta fecha vamos a compartir el manejo con Juan Diego, pues, esperando tener buenos resultados, ya que no hemos preparado muy bien. Vamos a dar todo por todo. El carro también se encuentra muy bien, buen equipo. Bueno, hoy ya estamos en los 200 kilómetros, muy contentos de regresar a las pistas después de un buen tiempo. Vamos a correr con el Hyundai Genesis, ya lo hemos arreglado, hemos corregido algunas cosas que teníamos que corregir en el tren posterior, más que todo. Ahora vamos a correr padre e hijo. La primera manga la va a correr mi hijo hasta las 40 vueltas, y de ahí voy a subir yo y él remata. Con algunos incidentes que se originaron desde la primera vuelta, propios de una prueba exigente, arrancaron los pilotos que disputan el campeonato de circuito turismo competición, ya que en esta séptima fecha los cortes virtuales que se generaron en la vuelta 15 y en la 40 les otorgó puntos. Alonso Alfaro y Gabriel Bianco, con 83 vueltas en una hora con 58 minutos y un segundo, se llevaron también la TC1600. Esta vez nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Hemos sumado muy buenos puntos para el campeonato. Venimos atrás de Emilio. Esta vez me ha tocado compartir manejo con Gabriel Bianco. Es un argentino muy experimentado y ha corrido dos fechas conmigo. Nos ha ido bien. Lamentablemente por problemas mecánicos no hemos podido terminar o quedar mal las anteriores fechas, pero bueno, ahora felizmente se dio. Dos vueltas antes de terminar la serie se trabó la caja en un solo cambio, pero bueno, agradecer a Dios, a todo el equipo que ha hecho un trabajo estupendo de verdad para poner el auto en pista impecable. Verónica Pellón obtuvo su primera victoria en el año en la TC2000 acompañada de Jorge Cardeña. A pesar del accidente que tuvo con Mauricio Paredes, los ganadores completaron 80 vueltas.
Sí, gracias, en verdad el agradecimiento sin duda a Verónica por invitarme a correr en su auto. Se dieron los resultados, en verdad nunca bajamos los brazos a pesar de que tuvimos un golpe en la primera curva, en la primera manga, pero Verónica dio todo de sí, recuperamos, remontamos y bueno, se dieron los resultados, ¿no? Contenta porque hemos trabajado mucho y el trabajo del equipo ha sido espectacular. He sentido un gran cambio en verdad con ellos, me tienen el carro increíble y yo solamente hago mi chamba, que es manejar. Toda la demás parte de la chamba es del equipo, y con Jorge yo sé cómo va él, sé que pelea increíble hasta el último, así que necesitamos urgente este triunfo porque de verdad que el principio de año no nos ha ido para nada bien, hemos abandonado varias carreras y bueno, desde que estamos con el nuevo equipo en verdad hemos avanzado y contenta. Falta mucho todavía por desarrollar aún en el equipo. Los hermanos José Luis y Mauricio Cordanos festejaron en Fuerza Libre. En la TCLI, el arequipeño Ignacio Vivanco y Derek Mannheim celebraron en la categoría más apretada. Guillermo Longman con Rafael Cornejo se impusieron en la TC Series by Honda. Y en la Volkswagen Gol R-Cup, el binomio conformado por Mauricio Chumpitaz y Miguel Ángel Saba alcanzaron el triunfo. La verdad que muy contentos de haber culminado estas 83 vueltas de las 200 kilómetros de Lima. Ha sido una carrera bastante especial para nosotros. Primero, porque he tenido oportunidad de compartir el manejo con Mauricio, con mi hermano, y segundo, porque después de algunas carreras de larga duración hemos logrado pues acabar la carrera y ganarla. Contento y agradecido por esta carrera. El principal objetivo era terminarla y lo logramos, así que nada, un agradecimiento a toda la familia y a la organización. Muchas gracias. Por otro lado, en el campeonato de circuito la fecha fue redonda para Salvador Richie en la TC 2000, consolidándose en el liderato del acumulado con los descartes con 113 unidades, seguido del piloto de Chevrolet Christopher Fuller con 107 y Juan Carlos Tazara con 100. En la TC 1600 la disputa por el título es de 4. Emilio Concha Fernández comanda aplicando el descarte con 128 puntos, 21 más que Alonso Alfaro, que en el segundo lugar tiene 107. Luego, en la tercera posición, Quique Pérez Jr. cuenta con 73 y Diego Andrade 71. El campeonato está bien luchado en la TCLI. Pepe Arredondo sigue al frente con 121 unidades, seguido de Ignacio Vivanco con 112 y Raúl Andrade, que tiene 107. Bien, súper contentos, ganamos la carrera, hicimos la pole position, en el primer corte quedamos segundos y en el segundo corte primeros, así que fecha casi redonda, súper importante, hemos remado buenos puntos para el campeonato. Y el auto súper bien, vimos que teníamos un poco de ventaja al final, empezamos a administrarla. Para mi hijita que acaba de nacer, tiene un mes y una semana, así que para Josefina va este triunfo. En la TC Series by Honda, Bonet tiene 103 puntos, pero César Oré, que cuenta con 100 unidades, lidera al realizar el descarte con 97 ante los 88 de Edmundo. Carsten Kunkel en la tercera casilla ha sumado 74, al igual que Enrique Sattler. Por último, en la Volkswagen Gol R-Cup, Mauricio Chumpitaz tiene 116 y, eliminando sus 4 peores series, tendría 106, frente a Jorge Abad, que de 102 baja 92. La próxima y penúltima fecha será el 19 de noviembre, recordando que en las dos últimas jornadas se incrementa en un 50% el puntaje. Ya está a nivel nacional la revista Mundo Tuerca a 12 soles, donde tiene todo lo que es el sector automotriz, motociclismo y deporte motorizado. 13 años en el mercado automotriz.
Hyundai Camiones y Buses presentó dos nuevos modelos de vehículos comerciales al mercado peruano. El Hyundai Solati H350 con capacidad para 16 pasajeros y el HB35 de carga liviana de hasta 3.5 toneladas. Estamos con Gerard Gallardo, gerente de la división de camiones y buses de Hildemeister, y en una nueva presentación del HD35 y también del Solati, ¿no? H350, así es. Bienvenido a Mundo Tuerca, otra vez. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes y muchas gracias por acompañarnos aquí y permitir la transmisión a nuestros amigos que puedan ver estos vehículos también. Bueno, en realidad, solamente resaltar que en el caso de la Solati, por ejemplo, hemos visto con mucho gusto que ha tenido mucho éxito en Europa, en países donde los clientes son muy exigentes, y ha sido catalogado este minibús como uno de los mejores cuando los clientes lo han probado. Entonces eso nos llena de mucho orgullo y pone las expectativas muy altas para poder avanzar con este vehículo en nuestro mercado. Para Hyundai es súper importante estar lanzando productos constantemente. En el caso de buses, estamos presentando el Solati, el H350, que como vimos en la presentación, es un minibús con capacidad para 16 pasajeros. Tiene un motor diésel de 2.500 centímetros cúbicos y con 150 HP. Es un minibús súper equipado, con ABS y con toda la tecnología que uno espera de un vehículo del 2017 y de los años que siguen. Pensado en que los pasajeros de cualquier transportista, cualquier empresa de transporte, viajen con el mayor confort. Ha sido un buen año, o sea, la verdad es que no nos podemos quejar. Ha sido un año positivo, pero esperamos que con estos productos obviamente sea aún más positivo. El 2017 todavía no se acaba, nos queda todavía un trimestre completo de venta y esperamos que tanto para buses con el Solati como para camiones con el HD35 obviamente nos ayuden a construir un mayor volumen de venta y a seguir sumando puntos de market share. El HD35 no te conté mucho, pero básicamente su atributo principal es la capacidad de carga. Tiene 3,5 toneladas de carga útil. Y en este formato que estamos presentando hoy día, tiene una capacidad en términos de volumen de 16 metros cúbicos. Nos faltaba un producto como este que viene a competir en un segmento que es súper importante y esperamos que nos ayude por consiguiente a obtener, digamos, un volumen de venta interesante en lo que queda del año. El HD35 es un camión que, a pesar de ser pequeño, es muy productivo, es un camión muy maniobrable y cuyo tamaño no le impide desenvolverse muy bien dentro de las ciudades, que además puede ser conducido con personas con brevete particular, lo que lo hace mucho más flexible que otros camiones un poquito más grandes en esta categoría. Por otro lado, la Solati H350 es un minibús con capacidad para 16 pasajeros, ideal para el sector turístico por la comodidad y el confort que le brinda a los pasajeros. Además tiene tracción posterior y varias características que le van a encantar a los operadores de este vehículo. Acá queremos nosotros afianzarnos en un segmento donde no teníamos todavía el vehículo ideal, pero con el HD350 estamos seguros que vamos a brindarle al cliente una alternativa exacta para la aplicación que necesita utilizar. ¿Y cuál es la garantía que tienen, la misma para todos? En el caso del camión del HD35, tenemos la garantía de nuestra línea Mighty, que es de 5 años con kilometraje ilimitado. Aquí es de 3 años y 100.000 kilómetros. ¿Pueden invitar a través de la pantalla de Willax Televisión? ¿Dónde los pueden ubicar? Bueno, los amigos de Willax los esperamos aquí en Avenida La Marina, cuadra 8, en nuestra sala de exhibición de camiones y buses Hyundai, en Automotores Hildemeister. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos, así que vengan a visitarnos cuando ustedes quieran. Hyundai tiene cobertura en todo Perú, o sea, no solamente en Lima, sino que en todas las provincias nos pueden encontrar. En hyundaicamionesybuses.pe está nuestra red completa de sucursales. O sea, acérquense a cualquier concesionario de la red y van a encontrar los productos nuevos, los productos de siempre y, por supuesto, el mejor servicio de venta y de postventa. Hyundai se caracteriza por eso, Automotores Hildemeister también, en el fondo nuestro sello, la atención que le damos a nuestros clientes, así que esperamos tenerlos pronto en nuestras tiendas.
Marca TV, soy Nancy Díaz Espinosa, saliendo de las instalaciones de Subaru. Vamos rumbo al sur para manejar la nueva XB, la Límite. Así que acompáñenme. Renovación total, tanto en el exterior, interiores, plataformas y motorización. Es un producto sumamente competitivo para el mercado nacional. Como pueden ver, tiene un nuevo frontal, los faros con tecnología LED, es mucho más robusto que el anterior. Se puede observar una SUV mucho más deportiva, ha mejorado la aerodinámica del vehículo y ahora viene con aros de aleación de 18 pulgadas. Esta SUV viene en cuatro versiones con motorizaciones de 1.6 litros y con un nuevo motor boxer de 2.0 con inyección directa y tiene un despeje superior del suelo de 22 centímetros. Para ingresar al vehículo no necesitamos la llave para abrir como anteriormente, solamente con estar cerca del vehículo prácticamente te acercas y abres, ingresas cómodamente. Y ahora vamos a ver la capacidad de la maletera. Se abre también a control remoto como manual. Tiene bueno el cobertor, buen espacio para salir de paseo, de camping. Y acá tiene la llanta de repuesto, la gata para cualquier problema para solucionar en el camino. Bueno, ahora ya estamos dentro del vehículo. Ahora vamos a ver qué nuevas tecnologías nos trae esta nueva Subaru XB. Panel totalmente rediseñado, con mayor información para los usuarios. Tiene forrado en cuero el volante. Vemos los paddle shift. Bueno, ahora no estamos manejando, estamos nosotros acá estacionados para llevarles mejor la información, porque cuando uno maneja, estamos sacando las manos del volante, que es muy peligroso. Acá tiene todo, bueno, el volumen de radio para recibir llamadas y por supuesto una pantalla súper moderna que le da un look más refrescante. Tiene 7 velocidades más retroceso en el modo secuencial. El freno de mano, bueno, algunos modelos todavía tienen el manual, el convencional como la llaman. Acá al lado derecho tiene la pantalla táctil de 8 pulgadas, donde nosotros podemos proyectar nuestro Android o iPhone y podemos ver, por ejemplo, el Waze cuando hay tanto congestionamiento o nos indique y llegar mucho más rápido. También cuenta con el sistema de tecnología XMOD, que es el asistente de conducción en caminos poco favorables, como trocha, control de descenso en pendiente, con solamente presionar el botón y toma el control del motor. Gracias a la nueva plataforma global Subaru, por dentro ha crecido 2 centímetros, haciendo más espacio que el anterior para los pasajeros, y en largo 13 centímetros y medio, un vehículo que cumple con las dimensiones de una SUV. Las versiones cuentan con el Start Stop System, que lo tienen acá a la mano izquierda cerca del volante, tecnología que apaga y enciende el motor en una congestión vehicular para reducir el consumo de combustible y emisiones de gases que afectan al medio ambiente. Acá tenemos, ya que se acerca el verano, el aire acondicionado con climatizador. Y como pueden ver, estas rayas color naranja, que es icono de la XB, el naranja representa a la juventud y que genera emoción. También tiene esta camioneta el techo corredizo, ¿no?, que ingresa la luz a la cabina y poder apreciar el paisaje. En cuanto a seguridad, tiene airbags para piloto, copiloto, laterales y de cortina.
barra de refuerzo en las puertas laterales, cinturones de seguridad, tres puntas, frenos ABS, sistema de asistencia de freno, anclaje para sillas de niños, ISOFIX, inmovilizador también de motor. Con esta SUV Subaru sigue mostrando su compromiso de brindar seguridad, innovación y confianza en sus vehículos. Saliendo del interior de la nueva SUV XB que acabamos de manejar, la Limited, que es 4x4, tiene 5 años de garantía o 100.000 kilómetros y lo pueden comprar jóvenes, profesionales, casados, con hijos, porque de hecho tiene de todo. Conmigo será hasta la próxima. Best Price, tu Hyundai 2017 al mejor precio del año. Días de caminos del Inca, bueno, vamos a ver si hay cambios. Hay muy buena cantidad de pilotos que se dan toda la vuelta, 71 para estos caminos del Inca. Estamos con Marciales Castro, director de la competencia. Cuéntanos un poco sobre las etapas y qué cambios han habido últimamente. Son 6 etapas, más la partida simbólica que tendremos el jueves 26 a partir de las 8 de la noche con concentración de vehículos desde las 5 de la tarde para que el público pueda compartir con ellos. Esto será en la explanada de Magdalena. Y luego tenemos 6 etapas partiendo Marcona, Arequipa. Luego estamos yendo el día lunes a Puno, la etapa Arequipa-Puno. Al día siguiente, de forma inmediata y sin descanso, hacemos la Puno-Cusco. Descansamos en Cusco y luego hacemos la etapa de Cusco-Ayacucho. Descanso en Ayacucho. Hacemos Ayacucho-Huancayo y de inmediato hacemos Huancayo-Pisco por Huancavelica. ¿En esa etapa ha sufrido algunos cambios o sigue como el anterior? No, esa etapa tenía 3 especiales de pista. Y había un especial, el segundo del día, el especial del medio, es un especial que tenía que 103 kilómetros pista angosta, pero que lamentablemente está en muy mal estado, tan roto que por un tema de seguridad para los pilotos y para ya no maltratar más los vehículos que ya vienen trajinados terminando la competencia, se ha decidido hacer este especial, de tal forma que en la última etapa tendremos solo 2 especiales de pista, terminando en Pisco para trasladarnos en enlace a Plaza Lima Sur, donde será la llegada oficial final. Nos hemos preocupado de verificar, y personalmente lo he hecho, a lo largo de toda la ruta, que haya señal telefónica en toda partida y en todo punto de llegada, tanto por temas nuestros de la organización como para que ustedes como prensa puedan tener también las facilidades del caso. Al llegar, por ejemplo, a Pisco o a Humay, ¿no? En este caso, ¿se van a regrupar o llegan como, o sea, llegan y a la vez salen para que vengan a Plaza Lima Sur? Haremos quizás algún reagrupamiento en función de cómo venga la competencia, pero la idea es llegar más o menos juntos a Plaza Lima Sur. La partida simbólica que tendremos en Magdalena el día jueves es una partida simbólica, es más que nada para que los pilotos puedan mostrar sus vehículos, compartir con la afición de Lima, que le será esta vez un poquito difícil acudir a la ruta a ver la competencia, y no tiene nada que ver con la partida del especial de Marcona hacia Chala. Este año tendremos 2 digitadores, terminada la etapa, ellos van a recibir todas las tarjetas de tiempo donde van a poder
plasmar todos los tiempos para que automáticamente poniendo los tiempos salgan las penalizaciones. Y para finalizar, va a haber un piloto boliviano, bueno, es peruano como Beto Sánchez y que va a correr, ¿no? Es un piloto peruano que está afincado en Bolivia hace más de 25 años, entiendo, que nos acompañará y será de la partida en la categoría de tracción integral. Decirle al público que nos acompañe en las medidas de sus posibilidades, pero sobre todo pedirles, cuiden su seguridad, nunca al borde de la pista, una salida de curva es la zona más insegura que pueda haber, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar inclusive a las mascotas, hay que cuidarnos todos para que este Camino del Inca sea la fiesta que todos queremos y no tengamos ningún percance que lamentar. Este año va a ser un Camino del Inca distinto, el clima nos está jugando no una mala pasada, sino un Camino del Inca diferente, ¿no? Vamos a ver cómo nos va y nuestra estrategia es salir y cabeza fría y pisar donde podemos pisar, ¿no? La idea es sumar un poco de experiencia de ambos. Este año está difícil por el tema del clima, ¿no? Vamos a correr fines de octubre, primeros días de noviembre, lo cual nunca se ha hecho. Y tenemos pues el problema que está lloviendo y está nevando. Entonces esperemos que bueno, la camioneta se comporte tanto en barro como en nieve. Hicimos la hoja, ahora todo es nieve, o sea que vamos a tener que ir mañana seguro a ver cómo está la ruta. Está muy buena la pista, está en muy buen estado, sobre todo en las partes que el año pasado estuvieron malas, ahora están muy buenas. Y eso nos ayuda bastante porque a mejor piso podemos hacer una mejor competencia. El 80% de la pista es igual a la del año pasado, de la ruta, ¿no? Y lo bonito de este año es los especiales largos. Lampa Sicuani y yo creo que el especial de la carrera. Yo siempre, todos Camino del Inca, siempre he pensado cuál es el especial más bonito, ¿no? Y el más complicado, ¿no? Chupuro, sí, ese Chupuro Huancavelica que se hizo un año, fue espectacular, ¿no? Este año yo creo que el Talavera Ayacucho va a ser lindo. Los invito a que sigan los Caminos del Inca. El próximo jueves 26, desde las 5 de la tarde, en la explanada de la Costa Verde Magdalena, pueden ir a ver los autos, a ver un superpendiente de exhibición. Así que no hay excusas para no ver Caminos del Inca. Por lo que me han comentado, la de Puno Cusco, por el tema de lluvias y nieve, es la que está más complicada, pero al final se va viviendo una por una y hay que llegar lo mejor posible a Huancayo para la última etapa. La camioneta es una maravilla, es diésel y camina muy bien en la sierra, ¿no? Que nos acompañen en la ruta, que guarden los temas de seguridad que siempre son importantes para poder mantener esta carrera siempre y que salga mucha gente a la calle, a las plazas cuando llegamos, porque de eso se trata esto también. Quedan todos invitados, televidentes de Willax Televisión, jueves 26, 5 de la tarde, inicia esto, pero evidentemente les puedo comunicar que son horas de actividades, ¿no? Terminamos como a las 9:30, 10 de la noche, o sea, no es que tengan que llegar necesariamente a las 5. Tenemos un espacio para miles y miles de ciudadanos, hemos hecho actividades en la Costa Verde con cientos de miles, al mismo tiempo con total seguridad, comodidad y la responsabilidad de la autoridad, en ese caso de la municipalidad, es que esa actividad sea con seguridad ciudadana, con defensa civil, con ambulancias, con bomberos, en fin. O sea, esto garantizamos la comodidad y la seguridad de todos los asistentes. Hay playa de estacionamiento gratuita, entre muchas cosas más que les van a encantar, ¿no? Algunas que son sorpresa. La revista Mundo Trail se encuentra a nivel nacional a 5 soles, la única revista dedicada a lo que es buses, camiones, minería y construcción y con 9 años en el mercado automotriz. A nuestro evento. Es el lanzamiento oficial de la nueva gama de productos aquí en Perú, el New Actros y el Arox.
los Arox, camiones volquetes, en versión 8x4 y 6x4. Y el New Actros es un camión tracto para aplicación mixtas, carreteras, 6x4, 6x2, 4x2, con muchos tipos de cabina y sobre todo muchas novedades tecnológicas, ¿no? Es el mejor camión que Mercedes ha inventado, ha producido, y estamos seguros que va a dar muy buenos resultados, ¿no? Desde ya tenemos excelentes consumos, tenemos muy buenas performances, nuevo motor, una caja PowerShift nueva, elementos de seguridad nuevos. Ya tenemos algunos camiones ya con clientes que están rodando, haciendo sus pruebas respectivas, ¿no? Tenemos muchas cosas que resaltar de la cabina, ¿no? Una serie de teclas, ¿no?, que me permiten, sin sacar las manos del volante, por ejemplo, contestar mi teléfono, subir el volumen de la radio, manejar todo el display del camión con la información que yo quiero tener, con varios menús de información. Como ustedes pueden ver, es un camión que no tiene el pedal de embrague, entonces el operador solamente tiene que acelerar y frenar, porque tiene la caja PowerShift 3 automatizada, ¿no? Entonces el conductor se preocupa simplemente de operación. Este es un radar en el cual yo puedo programar la distancia con el camión o el automóvil que va hacia adelante, por ejemplo 80 metros, 100 metros, y si el camión en un momento dado se acerca a menos de ese límite, pues automáticamente reduce un poco la potencia del camión y me va tratando de mantener esa distancia. Si es que el operador se queda dormido, por ejemplo, va a colisionar contra un auto, un peatón adelante, este mismo radar se activa, hace que se active el freno Brakes Assist 4, que es la última generación, y el camión frena a 100% en seco. Es más, esta nueva versión detecta personas, ¿no? La versión 3 que teníamos en el anterior camión detectaba objetos en movimiento, vehículos en movimiento. Esta nueva versión, si hay una persona adelante, el camión va a frenar en seco con el 100% de los frenos. Son vehículos 100% fabricados desde cero por Mercedes-Benz. Esto no es un facelift, no es solamente un cambio de cabina, es un cambio realmente revolucionario. Estos modelos tienen todo el tren motriz, ejes, chasis, motor, cabina, completamente nuevo. Cosa que en el mercado de camiones no es muy frecuente ver. Pero justamente es dentro del proceso de innovación que Mercedes-Benz y DD Motor traen al mercado peruano, basados en una experiencia muy grande. Nosotros nos hemos venido preparando durante muchos años, no solamente en traer los mejores productos, las mejores marcas, sino también la mejor red de servicio postventa a nivel nacional. Como tú ves en las estadísticas del mercado, seguía cayendo, ha mejorado en los últimos meses ligeramente y creemos que debería terminar muy similar, ligeramente inferior al año pasado. Sin embargo, en esa coyuntura, nosotros seguimos creciendo gracias realmente a la preferencia de nuestros clientes. La semana pasada, sin ir muy lejos, nosotros inauguramos en Arequipa un nuevo local de 30.000 metros cuadrados con una inversión muy grande y que probablemente, y sin falsa modestia, sea uno de los locales automotrices más grandes del mercado, justamente para nuestros clientes, en una zona tan importante como el sur, y es parte de un proceso no de este año. DD Motor ha venido invirtiendo todos estos años pensando en una apuesta de largo plazo, porque justamente esa es la visión que ha caracterizado DD Motor en los últimos años, más aún cuando estamos a puertas de nuestro 25 aniversario del próximo año. Ahora en octubre también seguimos con buenos niveles, capturando nuevos clientes que se atreven a probar, clientes que siguen renovando con nosotros después de la primera experiencia. Y en general, mira, la verdad, satisfechos, pero siempre con la mentalidad de ver dónde podemos seguir mejorando. Porque al final, todo esto funciona en la medida que nuestros clientes sigan apostando con nosotros. Invitamos a todos nuestros clientes a conocer todo lo bueno y todo lo nuevo que DD Motor trae para ustedes. Tenemos nuestra red de 29 puntos a nivel nacional, desde Piura hasta Arequipa, pasando por Lima, la Sierra Central, con la mayor red propia a nivel nacional, disponible para ustedes y para la mejor atención. Y los invito a que visiten, comprueben y finalmente, más de lo que yo les pueda comentar, los prueben directamente a ellos.
vez, Ian Salazar alcanzó un triunfo en la SX1 Pro y la SX2 Pro por la quinta fecha del Campeonato Nacional de Supercross en el circuito de Lurín, organizado por el MX Club Lima y avalado por la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo, ganando la Copa Dunlop. Bueno, el día de hoy todo súper bien, la quinta fecha del Campeonato Nacional de Supercross, me llevé el primer puesto y espero que seguir así. El circuito hoy ha estado espectacular, está muy muy bonito, muy chévere, lo regaron un poco, así que bueno, ahorita hay que tener un poco de cuidado, pero en general está muy muy chévere. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cecio Argos, organizador de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Supercross. Acaba de terminar la carrera, un día súper bueno, un día súper súper entretenido, han habido unas categorías súper reñidas y nada, agradecer a ustedes por la cobertura. Y este año lo terminamos contentos porque nos han salido las cosas muy bien, ha habido gran participación de pilotos y lo más importante es que las categorías de niños cada vez van sumándose más, así que creo que estamos haciendo lo correcto y esperemos que para el 2018 tengamos mucho más niños en partida, ¿no? El próximo año estamos definiendo cuándo vamos a comenzar un campeonato. Normalmente queremos proponer un campeonato de verano, como el se hizo este año, y luego un campeonato metropolitano que se lo vamos a hacer en nuestro circuito de Chilca. Hemos podido ganar la fecha, venimos punteando el campeonato. De verdad que la categoría está bastante fuerte. Es un circuito bastante técnico, tiene saltos grandes, saltos cortos, de unas secciones de ritmo. Muy contento de haber podido ganar una buena manga y todo tranquilo, sin golpes ni nada. Y muy fuerte la competencia, todos con muy buen nivel. Estaba corriendo contra Ian Salazar y mi hermano y a nosotros, bueno, ¿no? Pero la competencia estaba bien fuerte, pero así son las carreras, no hay carreras sin competencia. Me pusieron a correr en la categoría Open, con femeninos igual, obtuve los dos primeros lugares, le gané a los hombres también, bastante buena mi carrera. Me estuve preparando para esta carrera desde hace 15 días en San Bartolo, hice segundo lugar con los hombres y bueno, quería demostrar que soy un poco más rápida que ellos. Raxo Rivas logró el primer lugar en las 50 centímetros cúbicos de 4 a 6 años, seguido de Max Otoya y Shang Chia. En las 50 de 6 a 8 años, Lucas Lino fue el ganador, segundo Nicolás Seminario y tercero Daniel Lino. En las 65 centímetros cúbicos, Vasco Durán se hizo del triunfo, completando el podio Leo Toya y Lucas Lino. Juan Osores se impuso en la de 85 centímetros cúbicos de 10 a 12 años, seguido de Carlos Chequi y Mariano Otero. En 85 de 12 a 15 años, Manuel Medina obtuvo su primera victoria. Segundo acabó Mateo Centeno. En la clase de damas, las venezolanas Katherine Oviedo y Abigail Reyes ocuparon la primera y segunda posición, mientras que en su debut, Luciana Baumann terminó tercera. El piloto de Uzapampa, Kevin Ríos, sumó otra victoria en la SX1A. En la segunda casilla culminó Ezio Arcos y tercero Israel Borrell. En la SX2 Pro, primero terminó Ian Salazar, segundo Flavio Castro y tercero Robert Whitehearts. En la SX2A el ganador fue Robert Whitehearts, Nicolás Seville segundo y Renzo Albarracín cerró podio. En la SX1 Pro nuevamente Ian Salazar ganó la fecha, seguido de Flavio Castro. La sexta y última jornada del Torneo Nacional de Supercross se correrá el domingo 26 de noviembre en el circuito de San Bartolo. Quiero agradecer a Mundo Tuerca por venir a cubrir la carrera y los invito para que puedan entrar a nuestra página en el Facebook, que es Supercross Lurín. Ahí pueden encontrar toda la información y los resultados, fotos y todo sobre los pilotos que compiten acá. Muchas gracias. Todo por hoy, espero que les haya gustado el programa, nos vemos el próximo sábado, como siempre de 9 a 10 de la mañana, los domingos se repite a la misma hora y los lunes a partir de las 00 horas. Un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, nuestro fanpage que tiene cerca de 400 mil seguidores, nuestro Twitter y también nuestro canal de YouTube. Y a todos los que nos siguen a nivel nacional, porque Willax se ve en todo el Perú y ahora estamos en el 1.1, canal Señal Abierta Digital.
No se olvide, del 26 de octubre al 5 de noviembre, Mundo Tuerca estará transmitiendo la competencia automotor de mayor coyuntura en el país, lo que es Caminos del Inca, por Radio Ovación, en los 620 de la amplitud modulada y toda la cadena radial. Porque Mundo Tuerca, marcamos la diferencia. Mundo Tuerca llegó gracias a Suzuki, Way of Life, Hyundai, Chevrolet, Fine New Roads, Puma Lubricants, inspirando el cambio, Isuzu, Track for Life, Songchen, motocicletas originales, Bike, potencia mundial y Sinomax.